El Grupo 5 ya anunció la tercera fecha para el gran concierto en el Estadio Nacional el domingo 7 de abril a las 8 de la noche. Así que no espere más y no se queden sin disfrutar de la Orquesta de Oro del Perú. Así que ¡Exitosa Espectáculos! Muchas gracias, Karina, y buenas tardes con todos. Ahora sí empezó Exitosa Espectáculos, así que tenemos todas las noticias para ustedes. Así que empezamos con la primera nota. Davis Orozco sorprendió a Cassandra Sánchez con un inesperado detalle antes de su boda. Llegó el día tan esperado, ya que Davis Orozco y Cassandra Sánchez de La Madrid unirán sus vidas en matrimonio el día de hoy a las 6 de la tarde. El lugar elegido para la ceremonia tiene un valor especial para Jessica Newton, quien acostumbra a organizar eventos en ese espacio y reconoció que tiene un significado particular para ella y su familia. La pareja, sumamente entusiasmada por este momento crucial en su relación, ha compartido con sus seguidores a través de las redes sociales videos y fotos que documentan los preparativos para ese día tan especial. El video, lleno de emotividad, presenta románticas imágenes que capturan la historia de amor entre el intérprete y Cassandra Sánchez. El mensaje dentro del video resalta el inicio de todo con un simple saludo, llegando al punto en que se encuentran a horas de contraer matrimonio. Sin embargo, las festividades no terminan ahí, ya que Jessica Newton compartió detalles sobre la ubicación y la naturaleza de la ceremonia religiosa. Y ahora sí, nos vamos con la siguiente nota, ya que se acerca Navidad. Jaco Eskenazi va a revelar por qué no celebra la Navidad. Así que a pocos días de esta fecha tan especial, muchas familias están organizando para asignar las tareas que llevarán a cabo en ese día. Sin embargo, la familia compuesta por Jaco Eskenazi y Natalie Bertis presentan una situación diferente, ya que revelaron que enfrentan ciertas dificultades durante la Navidad debido a que el ex guerrero no acostumbra a celebrar esta festividad. Aunque la Navidad es ampliamente celebrada, Jaco Eskenazi no participa en las festividades debido a su adhesión a la religión judía. Este hecho también fue la razón por la cual no pudieron contraer matrimonio por la Iglesia Católica. A pesar de estas diferencias y creencias religiosas, han compartido en varias ocasiones fotos en las que se les ve junto a sus hijos y frente al árbol de Navidad. Y ahora sí, también pasamos a nuestras noticias internacionales. Una lamentable también situación acerca de nuestra intérprete de la canción de Titanic, deja los escenarios, ¿no? Celine Dion, de una destacada activista y figura líder en la industria de la música en vivo, durante las últimas 4 décadas va más allá de su famoso tema de Titanic, a pesar de la cancelación de su gira en un año en el que regresó con su nueva música. Dion enfrenta el síndrome de la persona rígida, una enfermedad autoinmune rara que ha recibido poca atención científica debido a su rareza, afectando aproximadamente a uno entre 1 millón de personas. Y pues, a pesar de la falta de conocimiento sobre esta enfermedad, Dion, quien ha sido reconocida como un ícono de la moda y una decidida activista, ha continuado haciendo música a pesar de los síntomas que experimenta desde hace más de un año. Así que es digno también de mencionar que Dion no solo ha destacado en eventos como la Met Gala, sino que también utiliza su presencia en redes sociales para abogar por diversas causas. Y ahora sí nos vamos a la otra nota internacional, las reveladoras declaraciones de George Clooney sobre Matthew Perry y su fallecimiento. Así que la noticia del fallecimiento, reconocido por su papel como Chandler en la serie Friends, conmocionó a la industria televisiva. George Clooney, quien fue amigo cercano de Perry en vida, compartió revelaciones impactantes en una reciente entrevista. Clooney reveló detalles íntimos de la vida de Perry, destacando su lucha contra la adicción a analgésicos y su batalla contra la depresión. Declaró que no sabían qué le pasaba, pero que sabían que no era feliz y que no entendían por qué se tomaba 12 pastillas de analgésicos al día. En la conversación, Clooney compartió que había sido amigo de Perry desde la infancia y que ambos jugaban juntos en la adolescencia. Así que también señaló que desde temprana edad el actor que dio vida a Chandler tenía la aspiración de dedicarse a la actuación. Y ahora sí, para cerrar este bloque de espectáculos, tengo una noticia tan esperada para todos ustedes que pensaban que se habían quedado sin entradas. El Grupo 5 ya anunció la tercera fecha para el gran concierto en el Estadio Nacional el domingo 7 de abril a las 8 de la noche. Así que no espere más y no se queden sin disfrutar de la Orquesta de Oro del Perú. Así que eso ha sido todo conmigo aquí en Exitosa Espectáculos. Adelante, Karina.